Un experto de la ley se puso de pie para poner a prueba a Jesús. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué está escrito en la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido correctamente. Haz esto y heredarás vida eterna. Pero el experto de la ley quería justificarse y le preguntó a Jesús: ¿Quién es mi prójimo? Como respuesta, Jesús le contó una historia. Un hombre estaba yendo de Jerusalén a Jericó cuando cayó en manos de unos ladrones. ¡Dame toda tu ropa y dinero! ¡Serán todos míos! ¡No! ¡Por favor! ¡No me lo robe! Supongo que me darás a la mala. ¡Será la fuerza! ¡Pum, pum! ¡No! ¡Auch! ¡Eso duele mucho! ¡Auxilio! Los ladrones le quitaron toda su ropa, le pegaron y se fueron dejándolo medio muerto. El hombre estaba tan herido que no podía ni levantarse. Entonces escuchó los pasos de alguien. Eran los pasos de un sacerdote, la persona que le ofrece los sacrificios a Dios. ¡Ay! ¡Gracias a Dios! ¡Un sacerdote! ¡Seguro que me van a ayudar! ¡Por favor, ayúdenme! Pero cuando el sacerdote vio al hombre, se desvió y siguió de largo. Después escuchó que alguien más venía. Eran los pasos de un levita, una persona que le ayuda al sacerdote en el templo. ¡Ay! ¡Qué bueno que tienen un levita! ¡Seguro que me va a ayudar! ¡Por favor, ayúdeme! El levita vio que el hombre estaba tirado en el camino y también se fue rápido al otro lado. El hombre herido se ponía cada vez más débil. Luego escuchó otros pasos. Un hombre viajaba en un burro. Era un samaritano. En esa época, ellos eran ignorados y despreciados por los israelitas. Ni el sacerdote ni el levita me han ayudado. Seguro que el samaritano tampoco me va a ayudar. Supongo que aquí moriré. El hombre estaba muy débil y a punto de tirar la toalla cuando sucedió algo maravilloso. El samaritano bajó de su burro y se acercó hacia el hombre. ¡Ay, no! ¡Has perdido mucha sangre! ¡Hay muchos ladrones en esta área! ¡Hay que tener cuidado! El samaritano primero limpió cuidadosamente la sangre del hombre. Luego limpió las heridas del hombre y las vendó cuidadosamente. El samaritano puso al hombre en su propio burro y lo llevó a una posada. Al día siguiente, el samaritano le dio dinero al posadero y le dijo: Me tengo que ir, pero cuídalo por favor. Cuando regrese te reembolsaré cualquier gasto adicional que puedas tener. Después de contar esta historia, Jesús le preguntó al experto de la ley. Hay tres personas en esta historia: el sacerdote, el levita y el samaritano. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró el ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que tuvo piedad del hombre y le ayudó, el samaritano. Es cierto. Entonces anda y haz lo mismo. El experto de la ley se fue muy conmovido por las palabras de Jesús.